Bueno, en esta ocasión estamos realmente, hoy es un día de mitos, un día de gente que, bueno, que no solo son atletas de competición de alto nivel, sino que han sido y siguen siendo referencia para los que practicáis el culturismo de competición. Muchos sois nuevos, lleváis 5 o 8 años, os pensáis que lo habéis visto todo, conocéis un poco el culturismo moderno, pero ¿quién no conozca a Jocha? A José Antonio Hernández, Juan Antonio Hernández, perdón, Juan Antonio Hernández, Jocha, no sabe lo que es el culturismo. Hola, Jocha. Bueno, nada, felicitarte por el programa y la labor que estás haciendo a nivel de promocionar el culturismo. Es bueno acordarse a veces del pasado. Quizás, tal y como está enfocado hoy el culturismo, desde mi punto de vista, no estoy hablando en general, no, yo pienso de esta forma, quizás se nos está yendo un poquito de las manos, ¿no? Lo que es el culturismo bonito, el culturismo de forma. Estamos yéndonos demasiado a la masividad, a los excesos. Excesos, ya estamos hablando de excesos que ya no tienen nada que ver con la salud. Entonces, el culturismo de mi época, y yo lo veo mucho más sano. Tengo 53 años, dos hijos pequeños. No he tenido que proceder a ningún tipo de inseminación, que hoy en día prácticamente. Y la verdad es que viví una época preciosa del culturismo. La época quizá de hoy no me atrae tanto. Hay gente muy masiva, gente que no parecen seres humanos. Pero eso es debido a otros factores externos a lo que es el entrenamiento, la nutrición. De todos modos, Juan Antonio, te diría que, bueno, tú estás hablando de que el antiguo, de los años 90, 80... Ya hablaremos un poco de su currículum, porque ya en el 87 había quedado cuarto del mundo de IFBB de peso pesado, año 87, pero no estemos hablando en antiguo. No hace tanto, en el 2004, Juan Antonio Hernández se proclamó campeón del universo, de la NAC NAVA, que estaban unificadas. Quiero decir que tú has estado competiendo en el culturismo moderno y has presentado un cuerpo masivo. No, nadie puede decir que no tienes un cuerpo masivo. Bueno, yo... Tú sabes que la genética también tiene su importancia, ¿no? Desgraciadamente, la gente hoy en día parece que tiene demasiada prisa por llegar a conseguir lo que nosotros hemos estado tantos años intentando conseguir. Entonces, los chicos hoy en día los ves con 20 años ya con una idea no de entrenar, de ponerse fuerte, sino con ideas de utilizar quizás elementos externos que no tiene que ver nada con la salud ni con el verdadero culturismo y el sacrificio. Eso lo sabes tú y lo tienes tú, y de hecho eres incombustible, ahí estás. Subes a un escenario y lo llenas. Todo no es la masividad, es saber estar, saber tener unas proporciones y un músculo que de verdaderamente haya tenido un trabajo detrás de años. No un trabajo de 3 o 4 años como los ves ahora, con unos cambios increíbles, pero todos sabemos a qué es debido, ¿no? No hace falta ser muy inteligente. Entonces, lo que sale rápido, se va rápido. Yo tengo 53 años, ya me frenó una lesión de un desgarre de un tríceps, desgraciadamente, pero yo creo que con 53 años, pues es una edad buena también para retirarse. Me dedico a mis hijos, a mi familia, sigo entrenando y apoyando siempre al culturismo. Pero no me gusta lo que veo ahora, es la realidad, soy sincero. Realmente, Juan Antonio, yo hablo contigo y me da la sensación ahora mismo, pues por ejemplo, que dices, asumes un poco el retiro, ¿no? Pero realmente me hablas con la boca pequeña. Yo te veo incluso la mirada de que incluso te has llegado a plantear o te estás planteando el volver a salir. Hombre, te digo una cosa, lo que te decía antes, el trabajo está ahí, no lo he dejado, yo nunca dejo de entrenar. Quizá me opere de la lesión que tengo y quizá no descarto que vuelva a competir, pero desde luego que siempre utilizando el cerebro. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, la salud ante todo, ¿no, Juan Antonio? Es más importante que nada. Yo la última vez que una... Bueno, yo he competido con 112 kilos y en una condición óptima. Con los años, pues no puedes pretender tener, volver otra vez a tener esas condiciones, pero yo creo que con más de 50 años tengo una buena condición para poder ganar un campeonato del mundo. No creo que sea tan difícil, precisamente por el trabajo que tenemos detrás, porque tenemos genética, y eso es una base muy importante, ¿entiendes? Bueno, para todos los que siguen el programa, para los que te seguimos desde hace tiempo, para los que hemos compartido tarima de competición contigo, que ha sido un honor, por supuesto, competir con un atleta que ha ganado prácticamente todo, un atleta, un peso pesado que ha llegado a estar entre los mejores del mundo de IFBB, ha ganado un Mister Universo. Para nosotros, evidentemente, sería
un lujo poderte volver a ver en un escenario. De todos modos, lo que sí que te digo es que la imagen que das, cómo te pronuncias, cómo hablas, lo que estás diciendo, es de persona inteligente. La salud ante todo. Y el mensaje de nuestro programa siempre es salud ante todo. No queráis correr, no queráis coger atajos, porque los atajos no existen. Ahí tenéis la muestra de un hombre que dice que tiene 53 años, pero si no lo dijera y se tiñera el pelo blanco de la barba, cosa que yo hago, parecería 10 años más joven. Hombre, yo creo que a veces uno se siente joven, sobre todo por dentro. Lo más importante es tener siempre motivación. Nunca descarto, porque yo siempre he sido competitivo en todo, ¿no? Ahora quiero ser buen entrenador, intento aprender de ti, de gente que sabe, que de los que quizás, ¿sabes?, con los años. Nosotros tenemos un culturismo y tenemos unos conocimientos que nos ha dado los años, pero la experiencia. Entonces, nunca se puede descartar nada, pero desde luego que para mí ahora mi familia es lo más importante. Antes el más importante era yo, porque no tenía familia. Ahora ya tengo un hijo, una hija, y es mi felicidad, ¿no? Bueno, incluso sabemos que tu mujer está compitiendo este año en categoría bikini también. Exactamente. Compitió en bikini. Hombre, todos hemos podido ver que hay opiniones muy dispares en esto de bikini. De todas formas, ha sido muy bien aceptado lo que es la modalidad de bikini. Lo que pasa es que los conceptos todavía, pues, parece que no están claros, o quizá es que hay una política que nos perjudica a todos. Deberíamos ser mucho más coherentes con los competidores, porque sufren mucho, llevan dietas, y yo, pues, por la experiencia que tengo, quizá tú también, hemos visto que hay clasificaciones que no tienen ningún tipo de lógica. Entonces eso yo creo que perjudica muchísimo lo que es el culturismo, lo que son estas nuevas tendencias de bikinis muy femenino. Es el cuerpo que toda mujer quisiera tener, pero tendríamos que ser más conscientes, pensar menos en el negocio, en los intereses que hay creados alrededor de todo este tema, y ser más coherentes y más sinceros, y volver a tener un poquito más de dignidad, ¿no?, y sentido común, que lo estamos perdiendo. De hecho, este va a ser un tema que vamos a tratar de aquí a poco, el tema de las puntuaciones de la categoría bikini, y de si realmente hay que establecer unos jueces especiales que se dediquen solo a esa categoría y se establezcan unos parámetros claros en la normativa del cuerpo que se pide y el cuerpo que debe tener una chica. Agradecemos a Juan Antonio Hernández la entrevista que nos ha concedido, y volvemos a repetir lo mismo: es un honor siempre tener a alguien que compite y que tiene un gran nivel competitivo como atleta, pero sobre todo pasar al nivel, a la categoría de mito. Eso no es patrimonio de cualquiera, y en este caso hemos podido entrevistar a un mito vivo y que puede que algún día vuelva a dar una sorpresa. Gracias por todo. Nada, gracias a ti, sobre todo por lo de mito. Yo no me considero ningún mito, simplemente un currante más, ¿no?, de este deporte, un amante. Tú no te consideras mito, pero es que el que te tiene que considerar mito son los demás. Y los que hemos estado contigo sabemos quién eres y quién has sido, y eso nunca cambiará, porque piensa que el pasado, el futuro y el presente viven del pasado. Pues yo te agradezco todo esto que estás diciendo. La verdad es que a veces te emociona, ¿no?, ver gente como tú que me considera un mito. Viniendo de ti es todo un halago, ¿no? Yo también te considero a ti una gran persona, un luchador, y creo que gente como nosotros quizá es lo que hace falta para que esto funcione de otra manera, ¿sabes? No estoy contento con el funcionamiento ni el rumbo que lleva el culturismo hoy en día. Debería de haber otros valores, lo que es un cuerpo simétrico, no la masividad desproporcionada, no esas barrigas dilatadas que todos sabemos de lo que viene. Eso no es saludable, eso trae sus consecuencias en el futuro, y parece que el cerebro a veces se nos bloquea y no nos damos cuenta de hasta dónde, si vale la pena o no vale la pena. Yo creo que no vale la pena. Yo creo que deberíamos de tener un momento de reflexión, volver un poquito atrás y ir quitando valor a esos tipos de cuerpos que, si no están secos, no están fuera de forma totalmente, ¿sabes? Son culturistas simplemente cuando se suben a la tarima, pero hay que ser culturista todo el año. Esa es una buena opinión, y yo también opino muy parecido a ti, y quizás sea un tema que en los debates vayamos a tocar también, del tipo de cuerpo que se está consiguiendo con el culturismo del siglo XXI. Pues nada, Jocha, te agradezco mucho la entrevista y que te vaya muy bien en la vida. Pues igualmente a ti, y lo más importante es ser sincero en todos los aspectos de la vida, porque es lo único que nos va a llevar a una realidad lógica.